A continuación se proyecta el video Banderazo Tren Maya, tramo 1, Palenque Escárcega. Del sureste, enclavada entre los vestigios Palenque arqueológicos es de un una tesoro del portentosa sureste. ciudad maya, enclavada entre los vestigios arqueológicos de una portentosa ciudad maya y la imponente selva chiapaneca, es un lugar entre dos mundos. Los nativos la llamaban Otolún, palabra chol que significa sitio cercado o fortificado, porque fue un importante centro ceremonial de los patronos mayas. Y junto a Calakmul y Tikal, una de las ciudades más importantes del periodo clásico. Por eso la ciudad prehispánica y el Parque Nacional de Palenque fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Pero además de las zonas arqueológicas que la rodean, Palenque tiene 40.000 kilómetros de territorio en los que florecen la ganadería, la agricultura y la producción de artesanías. También cuenta con un moderno aeropuerto internacional que recibe 600.000 turistas cada año. Palenque es hogar de una riqueza natural como ninguna otra, cuna de maravillas culturales y puerta a la península de Yucatán. Por eso, en Palenque se marca el inicio de la ruta de más de 1.500 kilómetros del Tren Maya. La única estación del proyecto, ubicada en el estado de Chiapas, estará aquí y será la primera del tramo 1, que recorrerá 228 kilómetros hasta llegar a Escárcega y tendrá estaciones en Boca del Cerro y El Triunfo. El Tren Maya nos une. Gobierno de México. En uso de la palabra, el director general del Fondo Nacional de Fomentos al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Señor presidente, señor gobernador, señores secretarios, demás invitados, presidente municipal, buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar por decir que en muchas partes del mundo la lluvia es considerada un buen augurio para iniciar un proyecto. Y lo que nos ha caído de agua es muy fuerte en estos días. Me da mucho gusto acompañar al presidente a dar el banderazo de inicio de obra para el tramo Palenque-Escárcega del Tren Maya. Este es el único tramo que pasa por tres estados, Chiapas, Tabasco y Campeche. El objetivo de este gran proyecto es interconectar el diverso mosaico cultural de la región y comunicar a los estados de Tapchicán. El término surgió a mediados de los 80 cuando los recorridos por el territorio del entonces Andrés Manuel, hoy nuestro presidente. Tapchicán es mitad juego de palabras y mitad coincidencia geográfica. Hace alusión al enclave entre Tabasco, Chiapas y Campeche. Esta región es fundamental para el Tren Maya. Por eso es tan importante que esté en buenas manos. Y por lo tanto, yo, Joao Parreira, el director de Motangil, le agradezco mucho su participación, ya que él es un referente internacional en la construcción de infraestructura. Gracias, Joao, por asumir el compromiso, junto con tus socios mexicanos y chinos, de construir en tiempo y forma este tramo. Aquí me siento como en casa porque el primer contacto que tuve con la cultura maya fue en este hermoso lugar, allá por el año 1970, al cual desde entonces he regresado múltiples veces. 12 años antes, Alberto Ruz había descubierto la tumba de Pakal II en Palenque y eso causó gran sensación entre los jóvenes de la época. Además, mi primer cargo público fue ser delegado federal de turismo en Tabasco y Villahermosa era entonces el más fácil acceso a Palenque. Recuerdo mis visitas a las selvas de Tabasco y a los magníficos bosques y selvas chiapanecos. Puedo decir que aquí aprendí a valorar la naturaleza. En el 79 me tocó ascender por los rápidos del río Sumacinta cuando organizamos el maratón internacional de este gran río mexicano, el más caudaloso del país. Con enorme tristeza me he tocado atestiguar lo ocurrido en esta región los últimos 50 años. Periodo donde se han perdido más de 2 millones de hectáreas de bosque y selva. No vamos a ser capaces de revertir esta situación si no aceptamos que el problema ambiental es fundamentalmente social. La tala inmoderada y clandestina, las quemas, el potrerismo,
las invasiones y muchos otros factores que tienen que ver con la falta de planeación, el abandono, la marginación y la corrupción. Fue evidente durante mucho tiempo la falta de valorización del patrimonio natural. El paradigma neoliberal aceleró este proceso de explotación, prácticas agrícolas poco responsables con el ambiente. En fin, el peor enemigo del medio ambiente es la falta de opciones sustentables. Hoy aquí en Palenque, Tesoro del Sureste, cerramos esta gira que nos ha llevado por los estados donde pasará el Tren Maya. En cada lugar que visitamos, nos han pedido recuperar el legado ferroviario del país. Y no solo recuperarlo, sino usarlo como un detonador de crecimiento y desarrollo incluyente. Solo este año crearemos hasta 80,000 empleos a lo largo de la ruta. De aquí a Escárcega, pasando por Tabasco, será más de 20,000 los empleos para las familias chiapanecas, tabasqueñas y campechanas. Agradezco al presidente municipal, Carlos Morelos, por su siempre atenta disposición para trabajar en conjunto. Gracias, Carlos, y por ser un aliado del proyecto. México, Chiapas y Palenque tienen la responsabilidad de cuidar y potenciar esta joya de nuestro patrimonio cultural, una joya que no ha recibido la proyección que merece. Esta ciudad prehispánica de Palenque y los parques nacionales que la envuelven son patrimonio de la humanidad de la UNESCO, al igual que Calakmul. Los hitos de la región que ya mencionó el señor gobernador, Yaxchilán, Bonampak, Toniná, Piedras Negras, del que Palenque forma parte, son una muestra de la grandeza milenaria maya. Por eso el equipo de Tren Maya trabaja con la UNESCO y el Instituto Nacional de Antropología, el INAH, para asegurar la preservación del patrimonio cultural. A su lado hemos iniciado los trabajos de salvaguarda. Más de 80 operativos arqueológicos se encuentran peinando el trazo del tren, usando incluso radares satelitales y vuelos LIDAR para identificar los sitios arqueológicos y protegerlos. Se han formado equipos de interlocución, exploración e investigación con los ejidos, comunidades y el INAH para lograr que en los sitios se cuide el delicado balance entre la preservación y el acceso a la cultura. Por eso vamos a gestionar el crecimiento que vendrá Palenque con una comunidad sustentable. No queremos crecimiento urbano sin inclusión social y no queremos desarrollo sin equilibrio ecológico. Estamos creando los planes de desarrollo pensando en el futuro para que la ciudad, el comercio y el turismo puedan crecer respetando el entorno y los recursos. Tomamos las décadas de experiencia de Fonatur para la planeación urbana y la usaremos para diseñar esta oportunidad con nuevas comunidades como un nuevo modelo de desarrollo. Posicionaremos el destino de escala mundial con el aeropuerto internacional que ya existe y lo haremos respetando la selva, los ríos y toda la riqueza que es lo de todos los chiapanecos. Estos sitios arqueológicos no son el resto de una civilización extinta. El pueblo maya vive y llama al sureste su hogar. El tren en su nombre rinde homenaje a este pueblo. Fonatur está comprometido a incorporarles permanentemente en el proceso. Por eso, en la coordinación con el Instituto de Nacional de Pueblos Indígenas y con la Secretaría de Gobernación, llevamos a cabo la mayor consulta indígena de un proyecto de infraestructura en el país. Ahora, con el inicio de las obras, comienza una nueva etapa para el proyecto. Agradezco el respaldo del gobernador de Chiapas por su participación e incondicional apoyo durante el proceso de consulta indígena y su disposición para seguir trabajando en conjunto. Gracias, Rutilio. Señor presidente, a nombre de todos los miles que trabajamos en el proyecto, hoy reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo su visión de inclusión, desarrollo y transformación. Muchas gracias a todos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Escuchemos la participación del representante de Mota Engil, empresa constructora responsable del proyecto, Joao Parreira. Pido disculpa por la movilidad, pero el Tren Maya va a solventar el problema de la movilidad en los próximos años en la región, espero que la mía también. La dificultad. Pero, señor presidente,
Constitucional de Estados Unidos, mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, señor secretario, señor gobernador del estado de Chiapas, señor presidente municipal, señor director general de Fonatur, señor presidente fundador del Grupo Vidanta, amigas y amigos. Para Motten Hill y las empresas nacionales e internacionales de este mismo consorcio, es un gran privilegio poder participar en una obra como la que hoy se inicia. El Tren Maya será una obra de infraestructura icónica, de visión adelantada, pero particularmente es un acto fundamental de justicia con el sureste mexicano, por lo que está, porque esta es una obra de infraestructura eminentemente social. Por eso es un proyecto maravilloso. Llama la atención del mundo porque conectará poblaciones, porque generará bienestar, porque respetará a las comunidades y al medio ambiente, porque dará empleo permanente y porque hará crecer a las personas en el lugar de donde son sin necesidad de irse a otro lugar. Soy mexicano por adopción, vivo en México hace más de 12 años. Amo este país y sus diversas y ricas facetas y contrastes. Sé, como buen mexicano, que hay una deuda con el sur. Fue cuna y sede de grandes civilizaciones, como podemos apreciar en Palenque, pero inexplicablemente tiene tiempo que se alejó de la mirada de aquí. Así que no creo equivocarme al interpretar que el Tren Maya está llamado a pagar de alguna manera esta deuda histórica con el sur, que ha dado esplendor y la belleza a la cultura mexicana. Quienes hemos tenido que trabajar por todo el mundo, somos testigos una y otra vez de proyectos que a veces están incompletos porque en ellos no está incorporada la dimensión social de las obras de infraestructura que cambian el destino de los países y de las regiones. El Tren Maya será seguramente un detonador del turismo, de la conectividad eficiente del sureste, abriendo múltiples oportunidades. Pero, encima de todo, como las Naciones Unidas han señalado, a lo largo de los siguientes años habrá generado más de 1 millón de empleos directos cuyos beneficiarios estarán en estas comunidades. Este efecto se traducirá en seguramente en la más dramática histórica caída de la pobreza en la región, por lo que la sola rentabilidad social justificará esta gran cruzada por el sureste. En ese sentido, en nuestro consorcio, que comparte plenamente la visión social que deben tener todos los grandes proyectos, y cómo lo venimos haciendo como parte de nuestra convicción empresarial, quisiéramos compartir los tres principios fundamentales de nuestra vida empresarial. El respeto. Estaremos trabajando con pleno respeto a las comunidades y al medio ambiente. El compromiso. Alentaremos la generación local de empleos y la contratación de empresas y proveedorías locales. Y el crecimiento. Estableceremos y aprovechando el programa de Jóvenes Construyen el Futuro, una plataforma de capacitación para que los años por venir el talento de los habitantes de esta misma región se convierta en el motor de este gran Tren Maya. En este consorcio, además, echaremos mano de todas las nuestras capacidades, de toda la nuestra experiencia multinacional que tenemos, la ingeniería de México, la experiencia de Mota, y el dinamismo de la CCC de China trabajando conjuntamente, mandando una clara señal al mundo que en México se puede, se quiere, trabajar, invertir, crecer. Y nosotros creemos en México. Por eso estamos especialmente agradecidos, señor presidente, de poder participar en un proyecto de infraestructura con un impacto social determinante que tiene además una virtud que es incalculablemente valiosa. En medio de la pandemia que de repente ha lastimado la economía del mundo, el Tren Maya llega
cuando más se necesita, cuando más empleos tenemos que generar, cuando más nosotros nos tenemos que comprometer. Nuestro compromiso es claro. Entregaremos una obra de calidad en tiempo y forma y en costo, como siempre nos solicitó. La confianza en la base desde la cual el Tren Maya habrá de construirse, la confianza que habremos de trabajar por el bienestar de las comunidades y su gente, la confianza en que cuidaremos la riqueza natural de esta tierra, la confianza en que haremos una obra que será orgullo y patrimonio de todos los mexicanos, la confianza que el Tren Maya será la verdadera oportunidad de generaciones del sureste esperado para ser dueños de su destino, es la confianza de nuestro compromiso de cumplir con todas las responsabilidades que usted siempre nos viene diciendo hace semanas. Costo, tiempo, plazo, compromiso. México es un lugar único y especial en el mundo. Nuestra cultura, nuestra historia, la naturaleza, el valor de nuestra gente merecen ser celebrados en cada esfuerzo. El Tren Maya será, sin duda, el símbolo que mejor refleje nuestras ganas de trascender, de dejar huella y de abrir las puertas para que el sureste refleje por siempre y para todos la conclusión de un esplendoso pasado con futuro luminoso. Yo, señor, ya estoy listo, ya calcé la bota para iniciar el trabajo. Entonces, podemos iniciar hoy por mi parte los trabajos. Gracias por todo. Muy amable. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar en Palenque y participar en este importante acto de inicio de la obra del Tren Maya. Aquí comienza la ruta del Tren Maya, aquí también termina, porque el tren sale, ese es el proyecto de Palenque, pasa a Boca del Cerro, Tabasco, que es muy importante porque es la forma más extraordinaria de admirar el río Usumacinta, el río más grande de México, el río que divide Guatemala con nuestra república. El río Usumacinta era la principal avenida de los mayas. A la orilla del río Usumacinta está Yaxchilán, muy cerca Bonampak, también Piedras Negras del lado de Guatemala. Entonces, la estación de Boca del Cerro va a permitir que se puedan internar turistas, visitantes al río Usumacinta para ir, a pesar de los rápidos, hasta Yaxchilán,
hasta los límites con Guatemala. Luego, el tren va a Escárcega y ahí tiene una desviación o hay una especie de Y, de ahí sale hacia Campeche, Mérida, Cancún y va regresando a Tulum, a Felipe Carrillo Puerto, a Bacalar, Calakmul y de nuevo a Escárcega y de regreso a Palenque. Aquí floreció, como se ha dicho, la gran cultura maya. Toda esta región y una de las ciudades más importantes por su belleza, por su exquisitez en el arte, en la escultura, es sin duda Palenque. Esta ciudad que quedó abandonada desde el siglo VI de la era cristiana, después de tener un florecimiento cultural extraordinario. Las razones por las que se colapsó Palenque, pues están todavía como tema de investigación. ¿Por qué se abandonó la ciudad o por qué dejó de florecer luego de ser uno de los sitios culturales más importantes del mundo? Palenque, como zona arqueológica, se descubrió cuando todavía Chiapas pertenecía a Guatemala, a finales del siglo XVIII. Mandaron una expedición de Guatemala a Palenque y se encontraron los vestigios de esta gran ciudad. Y luego fue visitada por muchos especialistas todo el siglo XIX y siempre causó asombro por su belleza. En el Porfiriato, Palenque tuvo la visita de Justo Sierra. ¿Cómo llegó hasta acá? En ese entonces, el secretario de Educación de Porfirio Díaz, pues en barco de Veracruz a Frontera, de Frontera a Chablé y de Chablé a caballo a Palenque. Y ha tenido, repito, visitantes distinguidos. Visitó el gran escritor inglés Graham Greene Palenque. Y aunque no se conoce mucho, también visitó Palenque Ernesto Che Guevara. Le compuso un poema a Palenque y le llamó
el Joyal de América a Palenque, a esta ciudad prehispánica maya. De modo que estamos haciendo historia. El que podamos comunicar por tren las antiguas ciudades mayas. Estamos hablando, lo he venido repitiendo, de la región más importante del mundo por su riqueza arqueológica. Se va a conocer toda el área maya y, además de lo cultural, como aquí se ha dicho, este es un programa que va a impulsar el desarrollo del sureste. Sí es un acto de reivindicación al sureste, que ha sido saqueado por siglos. Muchos también desconocen que la selva lacandona, lo que corresponde al territorio de Chiapas y de Guatemala, fue el asiento de las llamadas monterías, campamentos donde se cortaba madera, sobre todo la caoba, que es la reina de las maderas. Se cortaban los grandes árboles de caoba, se hacían trozas y bajaba esa madera precisamente por el río Sumacinta hasta la costa, hasta la frontera, y de ahí se embarcaba esa madera para Europa. Los edificios más bellos de Europa, en Francia, en España, en otras, en otros países, otras naciones de Europa, en las ciudades más emblemáticas de Europa, los edificios tienen madera de caoba de la lacandona. A la sombra de la caoba y del sufrimiento de los peones que trabajaban en las monterías como esclavos, progresó Tabasco, progresó México. Se fueron las monterías con la revolución, se volvió a la calma en toda esta región y por los años 70 se inició la colonización de nuevo de esta región del país. Y lo que volvió a resurgir en la selva, lo que fue creciendo en la selva, fueron también los árboles de caoba. Y de nuevo, otra tala a la caoba. Aquí, muy cerca de donde estamos, en los años 70, en los años 80, se estableció una fábrica de triplay de caoba y se taló de nuevo la selva. Por eso, ahora tenemos, como se ha dicho, que actuar de otra manera, no saquear, no ver a Palenque, al sureste,
como tierra de conquista, sino impulsar el desarrollo, respetando el medio ambiente. Ahora, en vez de cortar la caoba, la estamos sembrando. Aquí en Chiapas, en el programa Sembrando Vida, se están cultivando 200.000 hectáreas de árboles maderables, lo que nunca se había hecho. En el sureste, en total, son 600.000 hectáreas. En el caso de Chiapas, 200.000. Y están trabajando, sembrando los árboles en Chiapas, 80.000 campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, sembrando cedros, sembrando caoba, para devolverle la riqueza que se le ha quitado a esta región y cuidar el medio ambiente. Vamos a impulsar mucho este programa, el Tren Maya, porque también va a significar crear empleos. Lo que se ha manifestado este año, 80.000 empleos en el Tren Maya, solo en este tramo de Palenque a Escárcega, 20.000 empleos directos. Esto va a ayudar mucho. Ahora que veníamos entrando, vimos de lejos, por la sana distancia, a transportistas de esta región que van a tener trabajo. Y así, ingenieros, técnicos, obreros, esto va a ayudar a reactivar la economía del sureste. De modo que es una obra importante para el desarrollo sustentable, para el desarrollo integral del sureste. Yo agradezco mucho a Joao Pereira, responsable de la empresa, director de la empresa constructora Motanguil, que ganó la licitación, el contrato. Le agradezco mucho el que esté aquí con nosotros a pesar de su fractura. Y como lo ha mencionado, decirle que les damos a todos los empresarios de este consorcio la confianza para que se pueda terminar la obra. Ayer lo decía, en Escárcega, en otro tramo que se le asignó mediante concurso a la empresa de Carlos Slim, decía yo que cuando inauguremos el tren, la placa va a decir que se realizó la obra con presupuesto público, dinero del pueblo, que estuvo a cargo del gobierno de la República, esto es, de los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados, del gobierno federal, y que la construyó la empresa, en este caso, Motanguil. Y así vamos a poner las placas, para que se le haga un reconocimiento a las empresas.
Esto también lo dije ayer, lo repito ahora, marca el inicio de una etapa nueva en el trato entre las empresas constructoras y el gobierno. Un trato caracterizado por la responsabilidad y la confianza. El que ustedes cumplan en tiempo, en calidad, en presupuesto, que se terminen en 28 meses los 220 kilómetros aproximadamente que les corresponden, 220 kilómetros de Palenque a Escárcega, y que la inversión no pase de lo contratado, de lo que ya está convenido, un poco más de 15 mil millones de pesos. Que ustedes cumplan y que nosotros actuemos de la misma manera, que no les falten los recursos, que no tengan que esperar para que se les paguen de acuerdo a lo convenido. Tenemos nosotros la posibilidad de cumplir porque tenemos finanzas públicas sanas, a pesar de la crisis por la pandemia, hemos mantenido nuestra recaudación con números positivos de enero a mayo. Logramos incrementar la recaudación de impuestos en más de 70 mil millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado. A pesar de la crisis económica de abril, de mayo, hasta finales del mes pasado, repito, se incrementó la recaudación y no hemos endeudado al país. Vamos a seguir administrando con honestidad y con austeridad. Por eso no vamos a tener dificultad para cumplir con el compromiso y pagarles puntualmente. Va a ser muy importante el que se termine esta obra luego de los terraplenes. Viene la colocación de los rieles, esa es otra licitación, y luego tenemos también que licitar los trenes. Todo esto se va a ir haciendo con tiempo. Yo espero que inauguremos el tren completo, los 1.500 kilómetros, a más tardar a principios del 2024. Desde luego, desde antes va a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún. De Palenque, Cancún, y también el de Cancún a Tulum, el que nos va a quedar hasta principios del 24, va a ser el tramo de Tulum a Escárcega, pasando por Calakmul. Pero ya vamos a tener comunicación desde Palenque a Campeche, Yucatán, Cancún, Tulum, desde el 2023.
y a principios del 2024 cerramos todo el circuito, los 1.500 kilómetros del Tren Maya, con sus estaciones, como lo está proyectando el arquitecto Rogelio Jiménez Pons, que es el director de esta obra y al mismo tiempo el director de Fonatur. Él es el encargado por parte del gobierno federal de la construcción de todo el tren completo, que incluye estaciones y que incluye la infraestructura que se va a ir creando, porque en las antiguas ciudades mayas se van a ir creando las nuevas ciudades de esta región del país. Vamos a contar con el apoyo del empresario Daniel Chávez Morán. Daniel Chávez es empresario del sector turístico de México. Tiene dimensión social. Es el empresario del sector de turismo más importante de México. La empresa que creó, que fundó, es la que más turistas trae al país, turistas extranjeros. Es de las empresas que más introducen, auspician la llegada de divisas a México, de las empresas turísticas más importantes. Y como él ya está retirado de sus ocupaciones turísticas y él sabe lo que significan estas obras, porque él viene de abajo, una vez me platicó, voy a ser indiscreto, de que empezó a trabajar en un hotel y como ayudante en un hotel y que por primera vez ahí supo lo que era un filete y que después de muchas penurias de pobreza llegó a ser un empresario exitoso. Él viene de abajo, repito, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, y ahora, como muchos otros, quieren ayudar. Y como no está en sus empresas, no hay conflicto de intereses, no va a cobrar, él me va a representar como supervisor para que me presente periódicamente informes sobre el avance del Tren Maya. De esa forma vamos a trabajar y vamos a concluir con esta importante obra. Estamos reivindicando al sureste, decía, porque en los últimos años no se invirtió en el sureste. Por eso no hubo crecimiento económico durante el periodo neoliberal. Todo el sureste solo creció Cancún, allá en la punta de la península de Yucatán. Pero Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán no tuvieron crecimiento
Entonces, ahora se quiere que haya crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro y también en el sur y en el sureste de México. Es equilibrar, ese es el propósito, no dejar en el abandono al sureste de México. Además, ya habían pasado pues muchos años, décadas, que el sureste no tenía un presidente. No es por eso que hay inversiones federales en el sureste, es porque era una región abandonada, saqueada. Se llevaban todo, no solo la madera, luego el petróleo, y no dejaban beneficios para el sureste. Pero además, desde el presidente Ruiz Cortines, no había un presidente del sureste. ¿Cómo no me va a dar gusto estar aquí en Palenque inaugurando el inicio, mejor dicho, dando el banderazo para el inicio de esta obra? Así voy a decir, en poco tiempo, inaugurando esta obra. Si yo viví aquí, en Palenque, y recuerdo que estudiaba en la universidad y mis padres vivían aquí en la estación del ferrocarril, en Pacalná, y todavía me tocó venir en tren de México a Palenque. Todavía viajé en tren, nos embarcábamos, subíamos al tren a las 8 de la noche en la estación de Buenavista, allá en la Ciudad de México, y llegábamos aquí al día siguiente a las 8 de la noche. Eran 24 horas. Eran otros trenes, ahora va a ser un tren rápido, moderno, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora para ir a la península. Por eso, pues me da muchísimo gusto estar aquí en Palenque, iniciando la construcción del Tren Maya. Muchas gracias al ciudadano presidente municipal, Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal de Palenque. Muchas gracias al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que siempre nos ha apoyado, y nosotros vamos a seguir apoyando al gobernador de Chiapas y vamos a seguir apoyando al pueblo de Chiapas. Vamos a seguir impulsando el bienestar de los chiapanecos. Es nuestro estado, es nuestra región, es México. Yo mucho gusto estar aquí, repito, muchas gracias a todas, a todos ustedes. Vamos a terminar ya de estos banderazos, ya son 4 el día de hoy. Empezamos en Quintana Roo, el martes fue Yucatán, ayer Campeche y hoy Chiapas. Son los 4 tramos que ya inician de Palenque a Cancún. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Pedimos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y personalidades que le acompañan, den el banderazo de inicio de obras del Tren Maya. Thank you.
Les pedimos mantenerse de pie e invitamos a entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. De esta manera concluye este importante evento. Se despide de todos ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.